Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo curso de Biología Matemática en la Facultad de Ciencias. Esta materia es la de Biología Matemática 2 en este semestre, pero vamos a el día de hoy a presentar cuál va a ser el programa que vamos a estar siguiendo en este curso. Y la mecánica de las clases y del trabajo que tengan que hacer ustedes, así como los mecanismos de evaluación y las vías de comunicación, ¿no? Entonces, el objetivo de este video, pues, es presentar los pormenores del curso de Biología Matemática 2 para este semestre 2022-1. Entonces vamos a ver la presentación de nuestro curso. Entonces vamos a ir. Pues este es el curso de Biología Matemática 2 para el semestre 2022-1. Y cuál quiero empezar, ¿no? Con cuál es la filosofía de nosotros en este curso. Un poco la idea es no simplemente dar o platicar sobre herramientas matemáticas, ¿no? Aquí queremos un poco dar herramientas para tratar de cubrir este ciclo de modelar, predecir y explicar. Modelar en este sentido de tener algún tipo de caricatura de la realidad, ¿no? En este caso de la realidad biológica, predecir en la medida de lo posible y con las herramientas que se tiene, a decir, poder decir algo hacia el futuro respecto a los sistemas que vamos a estar estudiando y tratar a partir de esas predicciones y esos modelos de caricatura, de dar una explicación basada en principios. De lo que sea que estemos estudiando, ¿no? Entonces, este no es un curso únicamente de, no es un curso únicamente de métodos matemáticos, ¿no? Esto no es ecuaciones diferenciales 4, ¿no? Tampoco es métodos estocásticos aplicados a algún tema biológico, no son matemáticas bien inspiradas. Decir, sí nos interesa estudiar los métodos matemáticos, pero nos interesa buscar explicación. Nos interesa buscar explicaciones de primeros principios. Es decir, hacer o tratar de hacer lo que la matemática hizo por la física en su momento, ¿no? Hacer un acercamiento teórico hacia la biología, ¿no? No hacer matemática bioinspirada y no hacer simplemente métodos matemáticos aplicados a problemas biológicos, sino tratar de utilizar el conocimiento biológico y el conocimiento matemático, para poder plantear explicaciones de primeros principios. Este es un programa que no es de nosotros, ¿no? Es una aventura que se inició por ahí en los años 50 y de la cual platicaremos más en forma en cuanto iniciemos las sesiones. Entonces, este es un curso de introducción a la biología teórica y para ello vamos a necesitar tener muchísima herramienta matemática y computacional para
tratar de emprender estas explicaciones. Entonces, pensemos en nuestra formación como científicos, como una caja de herramientas. No todo lo podemos resolver a punta de martillazos. Es decir, necesitamos algo más que nuestra arma favorita, que son las ecuaciones diferenciales de cualquier naturaleza, para poder resolver los problemas que nos va a plantear la naturaleza, ¿no? Eso es lo que estamos persiguiendo. Llenar nuestra caja de herramientas para poder iniciar esta aventura en la biología teórica. El temario general tiene tres partes. La primera es dinámica de poblaciones, y nos vamos a meter un poco hacia ecología. La segunda es epidemiología matemática. Y la tercera es una introducción a la biología de sistemas. En la primera parte vamos a estar estudiando modelos de crecimiento. Vamos a partir del más sencillo, que es el de Malthus. Y nos vamos a ir empezando a complicar la vida, ¿no? Modelos de crecimiento. Y vamos a ver algunos modelos de crecimiento que tienen cambios para cierto juego de parámetros, tienen cambios abruptos, y entonces daremos una pequeña introducción histórico-teórica hacia la teoría de catástrofes, su uso y su abuso en la modelación matemática. Nos vamos a ir un poco más hacia la ecología, hacia la interacción entre poblaciones. Vamos a partir otra vez de lo más sencillo, del modelo de Lotka-Volterra, y vamos a ir ahí ya metiendo un poco más de herramienta hacia no nada más ecuaciones diferenciales, ¿no? Sino también meternos un poco hacia modelos en autómatas celulares y modelos basados en agentes, ¿no? Y aquí pues, discutiremos, ¿no? En qué sentido nos interesa la interacción, en qué sentido se modela la interacción con las ecuaciones de tipo Lotka-Volterra y cuál es la alternativa, ¿no? Entonces, en cada uno de los temas, en cada uno de los pasos, vamos a ir hablando sobre todo lo que podemos avanzar con una herramienta, pero también todo lo que nos limita estar solamente con esa herramienta y que es pues tratar de aprender a escuchar a la realidad, ¿no? La realidad nos dice cosas y necesitamos escuchar lo que nos dice para poder hacer esta búsqueda de primeros principios de la que hablábamos, ¿no? El segundo tema, pues, es epidemiología matemática. Aquí vamos a hablar brevemente de lo que en alguno de los libros que les vamos a proponer le llaman la estructura matemática de las epidemias, que básicamente es con los tipos de ecuaciones que podemos modelar un brote epidémico sin pensar en espacialidad. ¿Cuál es la estructura matemática que surge a partir del estudio de esas grandes familias de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de toda esta familia de modelos tipo SIR, SEIR, SIS, ¿no? Y demás. Y luego nos vamos a mover de herramienta y vamos a hablar sobre redes de contacto. Cómo modelamos una epidemia en redes, y después utilizaremos herramientas computacionales. Hablaremos de autómatas celulares y de modelación basada en agentes, sobre todo de qué pasa con los agentes cuando viven en ambientes basados en redes de contacto. Daremos una introducción a la biología de sistemas hacia el final del curso.
donde vamos a abordar el uso de fractales para tratar de explicar las formas naturales, también un poco del abuso de la fractalidad como explicación, los mecanismos morfogenéticos que propusieron Turing y otras gentes, y una introducción breve a la biología del desarrollo, ¿no? Vamos a hablar sobre redes de regulación génica. Sobre todo nos interesa tratar de entender las transiciones epitelio-mesenquimales, porque nos vamos a mover al final del curso hacia tratar de estudiar un poco sobre cáncer. Vamos a dar una introducción a enfermedades complejas y al uso de herramientas bioinformáticas en el estudio de estas enfermedades. ¿Cómo va a ser la metodología del curso? Vamos a estar transmitiendo las sesiones de forma síncrona, asíncrona, por este canal de YouTube que se llama Cursos Augusto Cabrera Becerril, y que lo pueden encontrar con ese nombre, y si no, ahí está la liga en la página de la Facultad de Ciencias, en donde está la descripción de este curso. El material que vamos a estar utilizando y que ustedes van a tener completo acceso está en un directorio de Google Drive. Ahí está la liga. Y si no, pues la liga está en la descripción de los cursos en la página de la facultad, ¿no? Si tuvieran algún problema, nos mandan correo y nosotros les damos el acceso. Los anuncios, las asignaciones, lo de trabajos finales, etcétera, se van a hacer mediante la plataforma Classroom, en este Classroom que está aquí, con esta clave. Y también ahí está el acceso. Por favor, quienes estén interesados, inscríbanse para poder iniciar a tiempo. Los ejemplos, las notas, las herramientas de cómputo van a estar en este repositorio de GitHub. Allí pues ya hay algunos ejemplos de programas que vamos a estar utilizando, otros que no vamos a usar en este curso, pero que pueden serles útiles. Iremos subiendo algunas notas y los ejemplos que se trabajen en las ayudantías y en los en las reuniones que podamos tener, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación para quienes se inscriban? Vamos a darles dos mini proyectos, uno que será para entregar a finales de octubre y el otro antes de las vacaciones de diciembre, a menos que acordemos otra cosa. Y al final del curso, en febrero, les pediremos la entrega de un trabajo final. Los mini proyectos consisten, les vamos a ir planteando problemas de modelación, ustedes tendrán que elegir alguno. Y les vamos a ir planteando punto por punto, ¿no? Pormenorizado, qué es lo que queremos que se trabaje y qué es lo que proponemos que se aprenda de esos ejercicios, ¿no? De ese mini proyecto. La idea es hacer un reporte con los puntos que estamos pormenorizando en la descripción. Y que lo entreguen. Que entreguen lo que alcancen a hacer. Aquí no estamos pidiendo que terminen y que les salgan exactamente bien, ¿no? La idea es pelearse con el problema, tratar de entenderlo, y todo lo que se haya hecho, todo el trabajo que se haya hecho, eso lo reporta. Hay que acostumbrarse a entregar todo lo que se hace. Yo estoy seguro de que todos, en todas sus materias hacen grandes esfuerzos por iniciar y terminar los trabajos, pero muchas veces no los entregan porque consideran que no están completos o que no están correctos. Aquí queremos terminar con esa filosofía de lo mal hecho y queremos retomar el aprendizaje de los errores, ¿no? De los errores se aprende mucho. Y queremos ayudarles a
a aprender de esos errores, ¿no? Entonces, nosotros sí aceptamos trabajos incompletos, en el sentido de que lo que hayan podido hacer, ese es lo que refleja el esfuerzo que ustedes hicieron, y hay que acostumbrarse a reconocer el propio esfuerzo. La entrega del trabajo final. El trabajo final puede ser un tema de los que vimos en el curso, que consideran ustedes que pueden completar algún tema que no hayamos visto, algún tema que a ustedes les interese, algún artículo que hayan encontrado por ahí. La idea es entregar un trabajo escrito, y entregar, si usaron herramientas de cómputo, entregar el código aparte. Y si nos fuera posible hacer algún tipo de exposición, y si no, con el trabajo escrito es más que suficiente. Bienvenidos todos los que se inscribieron, y también los que no se inscribieron pero quieran participar de esta aventura, todos bienvenidos. Ahí está nuestro contacto. El mío es ACB en Ciencias UNAM MX, y el de Ulises, que es nuestro querido ayudante, ULIARP en Ciencias UNAM MX. Pues nos seguimos viendo por aquí, y muchas gracias por atender esta presentación, y nos vemos en la primera sesión el día 20 de septiembre. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing.